La expectativa es la raíz de toda la angustia. William Shakespeare. Cuando esperamos algo de las personas, muchas veces acabamos sintiéndonos decepcionados porque no han llegado a donde nosotros queríamos. Cuando tenemos expectativas sobre alguien, lo que estamos haciendo es quitarle su personalidad y la esencia de esa persona para darles una que está en nuestra imaginación y que no es real. Esto puede pasar sobre todo con gente que vemos a través de redes sociales o que vemos por la televisión y en la que nos enseñan un personaje que, aunque no tiene por qué ser mentira, realmente no es el 100% de lo que la persona es. Yo, por ejemplo, no soy la persona que estáis viendo ahora mismo. Lo que estáis viendo es un 0,0001% de lo que realmente soy, porque tengo mil facetas y a lo mejor pues no procede enseñarlas en un vídeo. Al igual que tú que estás viendo este vídeo, tienes mil facetas y porque realmente no somos seres planos, tenemos una psicología detrás y no vas a mostrar esas facetas a todo el mundo. También puede ocurrirnos cuando vamos a conocer a una persona de la que nos han hablado muy bien y que al conocerlo no es la persona que nosotros pensábamos o no encaja en la idea que nos habíamos hecho de esa persona. Pero hay que recordar que no es culpa de esas personas el hecho de que nosotros nos hayamos creado una historia en la cabeza. El problema es que caemos en una espiral en la que estamos esperando ver a las personas que nos hemos imaginado, pero como nunca aparecen porque realmente no existen, pues nos cansamos de esperar y acabamos decepcionándonos. Y no podemos pretender, y me incluyo la primera porque peco muchísimo de esto, que las personas sean como nos imaginamos que son o como queremos que sean, porque antes o después nos vamos a sentir decepcionados y no vamos a poder culpar a nadie porque la culpa será nuestra. Y en realidad, mientras hacía este vídeo, o sea, este guión, me di cuenta de que como que el 98% de veces que me he sentido decepcionada ha sido porque estaba esperando que ocurriera algo que nunca he pedido expresamente a la persona, pero que esperaba que lo hiciera. Por ejemplo, cuando esperamos que alguien nos traiga algo y no lo hace, o que nos hable y no lo hace, o que nos haga algo y no lo hace, es una pasividad que además muchas veces forzamos y decimos, a ver si me trae esto, cuando sabemos que la otra persona no tiene por qué saber que tiene que traernos eso o no tiene por qué acordarse de que igual se lo dijimos, y como que estamos poniendo a prueba la atención de la persona para luego decepcionarnos porque no ha hecho lo que yo quería que hiciera o lo que yo esperaba que hiciera. Y a veces pensamos que somos el centro del universo y que si le dije hace 2 años que me gustan las flores, pues justo hoy, en este momento, tiene que acordarse de traerme flores porque si no me voy a decepcionar. Y como que muchas veces sentimos que la gente nos debe una atención que sinceramente creo que suficiente tiene cada uno con lo suyo como para tener una lista mental de lo que quiere cada persona. Que un día te trae flores porque se ha acordado, maravilloso. Que no te las ha traído y te apetece tener flores, pues se las pides. Y yo creo que es sencillo. O sea, si quieres que alguien te hable y no lo hace, pues le hablas tú. Y si te molesta que no te haya hablado, pues le dices, me molesta que no me hayas hablado. También podemos verlo al revés, y es que los demás esperen algo de mí, pero que no significa que yo esté obligada a cumplirlo. A veces sentimos la presión de lo que los demás están esperando de nosotros y muchas veces ni siquiera sabemos exactamente qué es lo que están esperando. Simplemente nos dicen que tienes que ser perfecto o dar ejemplo, y cuando haces algo que X persona considera que se sale del concepto de perfección o de dar ejemplo, y acaban decepcionados, pero no sabemos realmente qué es. Y muchas veces nos autosaboteamos o saboteamos a los demás creando esas expectativas que además pueden hacer que cambiemos nuestra manera de actuar con esa persona. Por ejemplo, el sociólogo Robert K. Merton escribió un artículo en el que relacionaba las expectativas con las profecías autocumplidas. Las profecías autocumplidas es un sesgo de la percepción en las que anticipamos hechos y las consecuencias que estos hechos van a tener antes de que ocurran a través de experiencias que hemos vivido o que hemos visto en otras personas. Merton describe esto como una definición falsa de la situación que evoca un nuevo comportamiento que hace que el originalmente falso se convierta en realidad. Él pone en ejemplo un estudiante que espera suspender el examen y que al creer que va a suspender, en vez de estar preocupado en estudiar, está preocupado en lo que va a ocurrir después de suspender. Y entonces
en el momento en el que suspende, entiende que era inevitable porque él ya sabía que iba a suspender. Y este es un autosabotaje que muchas veces viene de la idea de no querer o tener miedo a decepcionar. Si le digo a la gente que voy a suspender y al final lo suspendo, nadie puede decirme que sea decepcionado, que está decepcionado conmigo, porque yo ya avisé que yo iba a suspender, yo ya sabía que iba a suspender y entonces ellos ya esperan eso. En mi opinión, creo que la solución es relativamente fácil. Si no quieres que la gente te decepcione, debes dejar claro qué es lo que quieres en todo momento, hablar las cosas y no esperar a que la gente saque la bola de cristal y adivine qué quieres. Yo creo que suficiente tenemos cada uno con nuestras vidas como para tener que estar, además, con la ansiedad de se habrá enfadado conmigo por esto, es que no he caído en esto, seguro que esto le ha molestado. Y para no decepcionar a los demás, pregunta y pide que te expliquen qué es lo que quieren de ti y que entiendan que no les mentes, que no somos adivinos. Yo creo que lo único que hace falta es un poco de empatía y de comprensión hacia la otra persona y de entender que no somos el centro del universo, sino que cada uno vive su vida, tiene sus preocupaciones y que no siempre vamos a caer en hacer cosas que a los demás no les gustan porque tenemos nuestra propia vida. Puedes darle like al vídeo si te ha gustado, suscribirte si no lo haces y seguirme en Instagram, en el que suelo subir mis autorretratos e intento contestar todos vuestros mensajes. Y pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos a la próxima.